capítulo 3, vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 5. Son textos que solemos leerlo muy por encima, muy rápido, y le damos una importancia muy somera. Pero veremos la importancia que tiene cuando se lee con detenimiento y se le extrae el pensamiento de Dios, no el pensamiento humano. Esa sería la teología sistemática, la que muchas veces trae tanta confusión. Es la teología bíblica. ¿Qué dice Dios directamente? No como yo lo interpreto, no. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Eclesiastés 3, desde el 1 en adelante dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Versículo 11, y este es importante que lo tengan presente. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender las obras que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquellos no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Todo este texto parece que el rey Salomón, ese hombre ese día parece que el hombre estaba inspirado, ¿eh?, y buscó el tiempo para cada cosa. Sin embargo, el énfasis en la mañana de hoy, y fíjense que él hace énfasis en todo lo que es en lo físico y también parte en lo espiritual, pero hace ya un recorrido en todo lo que podemos hacer y que ya fue hecho, y en lo que podemos seguir haciendo y lo que podemos hacer en un futuro. Es hora de ganar, ya no es hora de perder. Ahora estamos en el tiempo que estamos viviendo, en un tiempo complicado, en una crisis, en una guerra que nos perjudica muy mucho. En todos los sentidos nos está perjudicando, ¿vale? Ya en el aceite, en el grano para los animales, en la economía nos va a afectar. En todos los sentidos ya nos está repercutiendo. Ya mismo Mercadona ya elevó el precio del aceite y limitó los 5 litros diarios por persona del aceite de girasol. Fíjense, son rápidos. Ya ellos tenían comprado el producto de antes y ahora se van a aprovechar con la subida. Lo que antes compraron a 5, ahora lo van a vender a 20. Siempre la malicia del ser humano, ¿verdad? Hay tiempo para todo, hasta para especular. Quiero que pases a la siguiente porque quiero que vean un esquema, un simple esquema. Esto. ¿Lo ven bien desde ahí o tienen que apagar esta luz? ¿Se ve bien desde atrás? Vale. Este es el ser humano al completo. Y siempre se ha hablado de que el ser humano es tripartito. Cuerpo, alma y espíritu.
Es lo que siempre se ha hablado, ¿verdad? Hay algunos que tienen la confusión todavía entre alma y espíritu. Pero la Biblia nos deja muy claro que el ser humano es un ser tripartito. Pero cuando usted profundiza en el pensamiento hebreo y mira las escrituras en el contexto en el que se escribió, para el pueblo que se escribió y en el idioma en el que se escribió, nos damos cuenta que hemos perdido mucho en el tiempo, ignorando, no sabiendo o mal enseñados acerca de quiénes somos y de cómo y de qué estamos compuestos. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué simboliza la aspirina esa interior que hay ahí? Conciencia, comunión, intuición. Esas son las tres partes en la que el espíritu del hombre está repartido. Tres cosas que el espíritu del hombre tiene. ¿Y tiene por qué? Porque es lo que le relaciona con Dios. ¿Ustedes recuerdan el texto cuando Cristo, estando en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Recuerdan esa parte? La relación de él con el Padre estaba hablando de conciencia, comunión e intuición, la misma que tenemos nosotros. Y después dice las Escrituras que él bajó, que su alma bajó a lo más profundo, al Seol. Y el Seol no es otra cosa sino el centro de la tierra, en el lugar donde están las almas de los muertos, aquellos los cuales han pasado sin reconciliar con Dios. Allí está. Así que su espíritu subió, el alma bajó y estuvo 3 días dando testimonio de todo aquello que se había dicho en la antigüedad. Ahora él va a atestiguar allí ante cientos y miles de almas que están esperando. Y después, la definición de ella. Y el cuerpo dice que quedó puesto, ¿dónde? En un sepulcro. Pero dice en el Salmo 16, sacarás mi alma del Seol y levantarás mi cuerpo de la sepultura, que tu santo no vea corrupción. Entonces vemos la separación de las tres entidades. Lo físico, que se deteriora. Lo espiritual, antes de la conversión, el alma batallaba contra el espíritu. Por tanto, el espíritu estaba contaminado y había una lucha activa. Por eso, cuando decimos hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, es que hay dos identidades. La primera de todas, el espíritu, el soplo de aliento que hay en nuestro ser, aquel el cual se relaciona directamente con Dios. Y después está el alma, mi personalidad, mi yo. Antes mi yo le decía al espíritu, al soplo de Dios en mí, qué quería hacer. Había una rebelión continua. Ahora, después de la conversión, al estar Dios en mí, entonces es el espíritu el que le dice a mi alma cuál debe ser la conducta, la forma de vivir y la forma de hacer las cosas. ¿Ustedes lo habían mirado así alguna vez? ¿No? Siempre pensábamos que la lucha de lo espiritual con la carne, no, con este saco de huesos y piel, no es la lucha. La lucha es entre dos entidades diferentes y espirituales que conviven dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios, al nacer de nuevo, convive con el Espíritu que está en mí. Mi espíritu personal. Aquel el cual me da vida y me relaciona con el Creador. Vayan cogiendo la idea. No dejen esto suelto. Porque por años se ha ido enseñando a la iglesia a cuidar los aspectos, el comportamiento. Pero no se enseña la lucha interior que hay. Y siempre hablamos de que es la lucha de lo espiritual con la carne. Pero no diferenciamos. Y esto es un grave peligro cuando no se diferencia
o cuando no se enseñe. Hoy está más que nunca de moda enseñar en las congregaciones el mensaje de la psicología, el positivismo. Ven a todo lo bueno. Todo lo queremos, todo lo podemos hacer. Esto no es malo. Guíate de esta forma. Siempre estamos buscando el positivismo en las cosas, pero no enseñamos la parte oscura que hay detrás para que la persona pueda llegar a un entendimiento completo de su vida, de su existencia, de qué es ahora, qué será después, tanto sea arriba como sea abajo. Aquí vamos a ir desglosando conciencia. Y vamos a hablar primeramente de la conciencia que está dentro del espíritu, porque nuestra alma también tiene conciencia. ¿Vale? Ahí es donde está la lucha. Ahora, el espíritu mío está luchando contra mi alma y diciéndole, esto no está bien, lo otro no está bien, y aquello que estás haciendo está bien, pero está regular. Es decir, hay esa batalla. Se intenta buscar el equilibrio. Solo no podríamos hacerlo. Si Cristo no estuviese en el lugar en el que está e hiciera la obra que hizo, si el Espíritu no estuviera en nosotros, les aseguro que esta batalla sería difícil o imposible de ganar. Pero la Biblia nos dice que estando el Espíritu en nosotros, dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que vemos conciencia, comunión e intuición. Y vamos a empezar por la conciencia. Y entendemos que la conciencia es el pepito grillo. Es la parte que se anuló, la parte del espíritu. ¿Eh? La parte que se ensució, se enturbió, se anuló en el huerto del Edén. Porque Adán y Eva fueron creados perfectos. Fue soplado en ellos aliento de vida y dicen que eran un alma viviente. Eran capaces de tener su propia decisión, sus propias cosas, el si querían o no querían. Eran capaces, tenían un alma para tomar decisiones. Y el espíritu estaba relacionado con Dios y todo estaba bien. Pero un día Satanás quiso probar. Y Dios permitió que se probara la calidad de aquella creación. Quiso probar al ser que había creado. Y permitió la conversación. Hasta que ese yo personal, hasta que esa alma desafió al espíritu y cayó en rebelión contra Dios. Esa rebelión ha durado. Hasta hoy, hasta ahora, hasta este momento, está durando y va a seguir durando hasta el juicio del gran trono blanco. Hasta ese tiempo va a seguir durando la rebelión entre el alma y el espíritu, o yo contra Dios. Pero la gracia de Dios alcanzó la vida espiritual mía y me redimió. Por eso cuando decimos morimos, muere el que no está en Cristo. El que está en Cristo duerme, esperando a la esperanza gloriosa de que su cuerpo será levantado. Si no viniese antes, y conocemos la muerte con la esperanza de que nuestro cuerpo será levantado. Así que el énfasis importante que ustedes deben mirar en este capítulo de Eclesiastés debe ser este versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Nosotros ahora somos conscientes, muy, muy conscientes de la relación con Dios. Antes no, antes sabíamos de la existencia de Dios, creíamos o no en Él y vivíamos como bien nos placía. Hacíamos lo que nos daba la gana. Y como no había un dedo acusador formal hacia lo que hacíamos, pues todo estaba bien. Sin embargo, después de la conversión hay un dedo acusador.
Hay un pepito grillo en nuestro interior que nos está diciendo continuamente, no está bien, o esto tienes que hacerlo mejor, o esto no va acorde a la voluntad de Dios. Miren, para conocer cómo debemos andar, cómo debemos movernos, es necesario profundizar en las Escrituras. Si no profundizamos en ellas, realmente no vamos a conocer. A mí me sorprende cada día que yo me siento a estudiar la palabra. Me sorprende cómo cuestiones y cosas se me han pasado por alto en el paso de los años. Este texto de Eclesiastés, ¿cuántas veces lo han oído? Muchísimo. Hay tiempo para llorar, tiempo para amar, tiempo para reír, tiempo para sufrir. Lo hemos leído en muchísimas ocasiones, pero no nos hemos parado a pensar y a desglosar la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Miren, cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del Seol, cuando hablamos de la profundidad, ustedes cogen una cebolla y la parten a la mitad. En el centro de esa mitad es donde se dice teológicamente que está el infierno. Saben que el infierno es un estado temporal que luego será eliminado y pasará a inaugurarse lo que se llama el lago de fuego y de azufre. Es como si usted pasara a otra dimensión. Y el infierno como tal es el lugar de espera que hay ahí para las almas de los muertos que han pasado sin reconciliar con Dios, para que ellos paguen por su culpa. Estamos hablando esta mañana de todos estos grandes tiranos y de los hombres que desde el Edén hasta el día de hoy han cometido las aberraciones más grandes, los pecados más grandes. Parece que la justicia humana se olvidó de ellos. Sin embargo, la justicia de Dios no se ha olvidado. Pagarán. Y la estancia en el infierno, no crean ustedes, o en el Seol, no crean ustedes que es estar insensible. No. El alma, ahora voy al alma, tiene desde el pensamiento hebreo un cuerpo similar al que tenemos, pero incorruptible, inmaterial. ¿Recuerdan cuando dice en la Biblia que si tu ojo te fuera ocasión de pecar, sácalo? Si tu mano te fuera ocasión de pecar o tu pie, córtalo. Está hablando de que ese ser, ese cuerpo similar a este que tiene el alma, estará abajo con esa alma sintiendo y padeciendo todo. Están conscientes. Recuerdan la parábola, que no es una mentira porque la narró el Señor Jesús, del rico y del mendigo. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué le pasó al rico? Y fue una realidad. Era un fariseo, vestía de ropas de púrpura y comían en el templo, hacían grandes banquetes, mientras que el pobre estaba a la puerta esperando, mendigando aunque sean las migas de pan. Y fíjense, aún los muertos oran por nosotros. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los muertos oran por nosotros. ¿Qué dijo el rico estando en angustia en el Seol? Padre Abraham, manda a él, al mendigo, que moje mis labios porque la angustia que estoy teniendo. Estaba sintiendo la angustia, estaba consciente. Dice que alzando los ojos al cielo, está hablando de algo que se mueve, ojos levantados hacia arriba. ¿A qué? Al seno de Abraham, donde estaba el lugar de espera hasta que Cristo resucitara. Alzando los ojos le dijo, Padre Abraham, haz que venga y moje mis labios. Hay sufrimiento, hay conciencia de ese lugar al cual se le llama Seol o Hades en griego. Y si no puedes, por favor, manda a alguien a que le hable a mi familia y que le diga y se arrepientan
y te conozcan a ti y no vengan a este lugar en el que yo estoy. Él estaba orando, pidiendo de que su familia fuese adoctrinada, enseñada, evangelizada, ponle el calificativo que quiera. Entonces estaba consciente, orientado, sufriendo. De ahí que el Señor en las bienaventuranzas y cuando Él habla dice, si tu ojo te os dio ocasión de caer, de hacerte pecar, sácalo. Está hablando de ese cuerpo inmaterial que tiene el alma y que está sintiendo lo mismo que nosotros sentimos aquí. Angustia, soledad, depresión. No está en un estado letargado, como que ya traspasado el umbral de lo presente al umbral de lo espiritual, ya no hay dolor, hay sufrimiento. Y un sufrimiento terrible. Por eso el Señor, cuando narra la parábola, cuando habla en las bienaventuranzas y hace mención a todas estas cosas, está hablando de un sufrimiento real. De ahí la importancia cuando les dije a ustedes que todo lo que Dios pone dentro de nosotros es eterno. Este cuerpo físico no es eterno, pero el alma y el espíritu sí son eternos. Cristo vino y reconcilió nuestras vidas con el Señor, limpió nuestra alma, limpió nuestra conciencia, y nos puso en comunión y encima nos da la intuición. La intuición es lo que pensamos y no sabemos demostrarlo, pero son lo que le podríamos llamar el sexto sentido. ¿No les ha pasado a ustedes cosas por la cabeza que intuyen, esto no me gusta, esto no va a salir bien? Y usted nota como que algo le está soplando que eso no está bien o que eso puede torcerse. Eso se llama la intuición. Todo eso ha sido espabilado en nuestras vidas, en relación con Dios. ¿Vale? Así que el Espíritu, el que mantiene una relación, una conversación directa en el canal de Dios, ha sido restaurado y regenerado por la sangre de Jesucristo. Y mi alma, mi ser, el yo, en mis decisiones, también fue lavada en la sangre del Cordero. Pero como estamos rodeados, estamos aún en la tierra y no en la Jerusalén celestial, estamos a disposición de que Satanás nos siga zarandeando y siga jugando con nosotros, y nosotros obedeciendo y luchando el alma contra el espíritu. Ya el alma al espíritu no le da órdenes, es el espíritu al alma el que le da las órdenes, es a la inversa. Hay una gran batalla en nuestro interior que debemos estar librando de forma continuada. Es terrible cuando empezamos a pensar que el que pasa el umbral de esta vida a la siguiente creen que ya nada va a ocurrir. Aún hay teólogos dentro de nuestras iglesias que dicen que el infierno como tal no existe. ¿Y por qué dice esas cosas? Si el mismo Señor Jesús es el que más habla del infierno. El mensaje que se da a las congregaciones cuando es confuso lo está llevando a un sufrimiento tremendo, a una agonía impresionante. El mensaje de la Biblia no puede ser un mensaje de positivismo, no puede ser un mensaje de frases filosóficas. Tiene que ser un mensaje claro para que la persona sepa a qué se está exponiendo. Una vida cristiana de forma somera, superficial, eso trae mucha amargura en el presente y en el futuro. En el presente aquí y en lo eterno trae mucho sufrimiento. De ahí que yo siempre les hable, cuidado, cuiden con temor y temblor el estilo de vida, porque si ha nacido de nuevo tiene que haber un cambio en el espíritu y en el alma. Que no haya una batalla continuada. Cuando el Señor trató con Pedro, ¿qué le dijo? Siéntate aquí, moreno, que te voy a lavar los pies. No, Señor, ¿cómo tú, siendo Dios, me vas a lavar los pies? Escúchame, Pedro. Caminando te ensucias los pies. Y cuando nos sentamos a comer, aquí no hay silla donde tú cuelgas los pies y tocas el suelo. Al sentarte, te sientas y te inclinas y metes los pies en la cabeza del otro. Así, por tanto, estás sucio.
Miren, cuando nosotros en la vida cristiana nos contaminamos, estamos contaminando al alma, estamos ensuciándola con las cosas cotidianas, la mentira piadosa, el no cumplir con nuestra palabra. En todas estas series de cosas nos vamos enturbiando. Y el Señor dice, no tienes necesidad de ser lavado todo, sino aquellas cosas las cuales están enturbiando tu alma. Cuando hay una confesión, una relación, cuando permitimos que el Espíritu diga a nuestro espíritu las cosas que son de Dios, el asiento del Espíritu Santo está dentro de mi espíritu y toca conciencia, comunión e intuición. Está allí y mi espíritu recibe el consejo del Espíritu Santo, que a su vez le dice a mi alma, compórtate, actúa para bien. Haz las cosas como se tienen que hacer, decentemente y con orden. Mira la realidad que espera a la raza humana, al ser humano que pasa de este mundo sin reconciliar con Dios. Cuando habla del Seol o habla del Hades. Cuando los judíos hablan del Seol, se entienden perfectamente el concepto que proviene de Dios a lo que es el Seol. El gran problema que hubo fue al traducirlo al griego. Porque el Seol en hebreo implica todas estas cosas que estoy diciéndole. Es un concepto, no es traducir una palabra. Cuando fue traducida la Septuaginta al griego, toda la Biblia completa al griego, para que no se perdiera el mensaje, hubo un gran problema en los traductores. Y ahora, ¿cómo traducimos Seol para el griego? Y tuvieron que preguntar a los griegos. ¿Quién es el Dios de la muerte para ustedes? Hades. Ah, muy bien. Pues así se tradujo. Seol, infierno. Hades. Pero el concepto hebreo de Hades es de estancia, permanencia, conciencia. Están claros dónde están y están sintiendo sufrimiento. Y si no, lean los textos que yo les he dicho. La conversación que el rico tiene desde el Seol, que levantando los ojos, sus ojos al Hades, al seno de Abraham. El seno de Abraham es un término intermedio entre la tierra y el infierno. Estaba ese término ahí donde iban las almas de aquellos, aún desde el tiempo de Adán y Eva, hasta el tiempo de la venida de Cristo y la resurrección, es donde iban las almas de los que habían muerto en la esperanza de Dios. Moisés, Noé, el otro, estaban en ese estado, ¿vale? En esa antesala que se llama el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham desapareció con la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue resucitado, los que estaban en el seno de Abraham fueron llevados con él. Por tanto, ya no existe, pero sigue existiendo Seol. Ahí en el centro de la tierra, es el lugar de espera. Es un lugar que dicen que como a 6.000 kilómetros de profundidad y a una temperatura de 11.000 grados centígrados, dicen los geólogos, donde el aluminio se funde y se evapora, no se queda en estado líquido. Fíjense, cuando se habla de sufrimiento, se lleva al extremo máximo para que comprendamos de lo que Dios nos está librando y de lo que Dios pretende librar a la raza humana. No es solo que va a estar allí encerrado la eternidad, no. Va a sentir sufrimiento. ¿Y tú quieres eso para tu alma? No, tú no lo quieres. Tampoco lo vas a querer para el alma de nadie. Por tanto, ¿por qué el guardar silencio? ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no empezar a ganar? Ya está bien de perder. Hemos perdido tanto en el tiempo, con el sufrimiento, con las críticas, con el mal hacer. Hemos perdido tantas bendiciones y se han perdido tantas almas, se han quedado muchos en el camino. Pero porque no se enseña, no se les explica nuestra composición, nuestra dependencia de Dios y qué es lo que hay más allá del umbral de esta vida.
Hay muerte para los que no se acercan a Cristo. Hay vida para los que mueren en Cristo. Por eso la diferencia entre morir y dormir. Seremos despertados, mas el que muere, muere físicamente y espiritualmente. Y recuerden, el alma tiene un cuerpo similar, inmaterial. Y eso lo pueden entender si ustedes ven cómo resucitó Cristo. ¿Cómo resucitó? ¿Con el cuerpo de otro? Resucitó con su propio cuerpo. Y cuando estaban reunidos los apóstoles, ¿él tocó a la puerta para pasar? No, entró, atravesó. Imagínense nuestra alma con un cuerpo así. ¿Qué siente? ¿Qué padece? Cuando Tomás le dijo, Señor, si yo no veo, no creo, si yo no meto el dedo en tus llagas, dice, ven Tomás, mete el dedo en mis llagas. Es decir, el cuerpo era palpable, era tangible. Y el Señor también dice, cuando partió el pan y comió, ellos se dieron cuenta quién era. Hermano, todas estas cosas no están escritas como fábulas, y son realidades que el mismo Señor menciona. Él tiene un interés tremendo en que nosotros nos demos cuenta quiénes somos y qué ha hecho Él con nosotros. Y tiene un interés tremendo en librar del infierno. ¿Saben que el infierno no fue creado para el ser humano? El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Para aquellos que cometieron una rebeldía contra Dios. Para ellos fueron creados. Pero claro, ¿dónde pone Dios ahora a los hombres y a las mujeres que mantienen su rebelión aún en el mismo instante de la muerte y traspasan el umbral de la vida aquí al umbral de lo espiritual? ¿Dónde los ponemos? ¿Va a ser otro lugar? No, no, no. Si han vivido en la maldad, van a vivir con los seres que producen la maldad allí. Y cuando estos cielos y tierras sean destruidos, el infierno que está aquí en la zona central de la tierra será destruido. Pero se inaugura el lago de fuego y de azufre, donde irá Satanás, sus secuaces y todas las almas de los seres vivos que hayan pasado sin reconciliar con. Imagínense por un momento una estampa dantesca que para nosotros puede ser solo una imagen, pero que una realidad cuando el mismo Señor menciona que te es mejor que te cortes, que es mejor que te quites y no que tu cuerpo sea consumido, y no consumido en el sentido de desaparecer, sino un sufrimiento eterno. Cuerpo y alma sean quemados, sean un sufrimiento constante allí en los infiernos. No son palabras mías, están aquí. Están aquí y salen de la boca del Señor Jesús. No es cualquiera. Porque ustedes a lo mejor podrían dudar si saliera de la boca de Pedro, de Juan, de Santiago. Bah, estos tuvieron que fumarse algo para ver estas atrocidades. Pero está saliendo de la boca del Redentor, de aquel que experimentó sobre sí mismo, nos creó y experimentó sobre sí mismo el pecado de la raza humana. Bajó a las profundidades a dar testimonio del plan de Dios y de lo que Dios había prometido. Y permaneció 72 horas allá abajo, viendo a todas las almas en el Seol. Salmo 16, 10, donde dice, sacarás mi alma del Seol y mi cuerpo de la sepultura. El santo no verá corrupción. Es lo que Dios pretende de nosotros. Rescatar nuestra alma de ese lago de fuego y azufre. Darnos un cuerpo glorificado. Porque cuando habla de la Jerusalén celestial, está hablando de algo tangible. No está hablando de la Jerusalén de Israel terrenal. No, no, no está hablando de esa. Está hablando del lugar de la morada de Dios que bajará a la tierra en ese periodo. La Jerusalén celestial bajará y bajará Cristo y bajaremos nosotros con Él como pueblo de Él, como esposa de Él. Hermano, profundicen, profundicen en esta parte espiritual. No se queden en lo somero.
No se queden en que eso es una ilustración que Jesús ocupó y puso ahí para ilustrar. No, puso para enseñarnos del peligro inminente que hay al traspasar de esta vida a la vida siguiente. Salió de la boca de Él y él, de Él no emana mentira ninguna. Es peligroso, es terrible. Esa imagen dantesca, viéndolos allí ese sufrimiento atroz y no hay consuelo. Yo no sé lo que pasan por sus cabezas, pero yo cuando estaba estudiando todo esto, me daban ganas de cerrar la Biblia y salir corriendo, porque la angustia me estaba oprimiendo de tal forma y me estaba acordando de muchas personas que he conocido en esta vida y que ya no están. ¿Dónde estarán? ¿Qué será de ellos? Y ahora sé dónde están. Si usted me pregunta qué hay en el infierno, hay almas de seres humanos. Aparte de demonios y Satanás, hay almas de seres humanos que ya no tienen retroceso hacia atrás. Es una válvula de un solo paso, de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba ya no puede ser. ¿Vale? Así que, y se distingue muy mucho y muy claro, se distingue en la Biblia cuando se habla de Seol como infierno y cuando se habla de sepultura. Perfectamente, en hebreo y en griego, cuando se trata de nicho o sepultura en la tierra, es una cosa, es donde tú depositas el cuerpo. Pero cuando se habla del infierno es donde va a tener, es la urna, por así decirlo, que retiene las almas de los seres humanos y de los espíritus caídos. Toma conciencia del asunto. No tomes esto a la ligera. Hay un espíritu que ha sido renovado dentro de ti. El que mantiene la relación con Dios. No lo enturbies, no lo ensucies. No sigas escuchando mensajes sueltos por ahí del positivismo. Tú puedes, adelante. Y te dicen lo que te entretiene, lo que te gusta. Pero si el mensaje no te lleva más allá y te deja ahí como descansado momentáneamente, pero no te revuelve las entrañas. No para odiar lo que está diciendo, sino para despertar a la realidad de los acontecimientos espirituales. Si no te remueve, por favor, huye de ese tipo de mensaje, porque ese mensaje para nada te sirve. Eso es como hojarasca. Eso es como coger una hoja de papel y ponerla al fuego. ¿Qué le pasa? Se consume y luego sopla. Y queda como el tamo que arrebata el viento, según dicen los salmos. ¿Saben lo que es el tamo? ¿Han visto los desiertos, las madejas estas de Julaga que hay? Eso es el tamo. Y cuando sopla el viento, ¿para dónde las lleva? Para cualquier sitio. No tienen un fin. Y se secan. Y es como una paja. Dice, es como el tamo que arrebata el viento, que se da echado al fuego porque para otra cosa no sirve. Toma conciencia qué hay en tu vida. ¿Quién eres? ¿Cuál es la posesión que tú tienes? Cuerpo, alma y espíritu. Y recuerda que tu alma tiene un cuerpo inmaterial y que habla de sufrimiento y que el sufrimiento es real y que tu espíritu tiene conciencia de Dios, tiene comunión con Dios y tiene intuición. El espíritu dice a mi espíritu las cosas que son de Dios. Que no muera el mensaje. No lo dejes apagar. Sé consciente de lo que tienes entre manos. Anima, estimula, busca, habla, di a los demás el peligro en el que están. Socórrelos. No te dediques como aquel hombre rico a disfrutar de los banquetes, de las grandes vestiduras, de los buenos coches, de tener, tener, tener. ¿Para qué tanto tener? ¿Cómo viniste al mundo? Desnudo. ¿Y cómo te vas? Desnudo. Nada te puedes llevar, a excepción de tu alma y tu espíritu, de cómo se pueden ir. Reparte y da lo mejor de ti. Para la gloria de Dios, no te avergüences de predicarle a los demás. Sitúate por un momento en ese lugar de angustia. Y tú dices, no lo quiero para mí. Si no lo quieres para ti, no lo quieras para nadie. Termino citando el texto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eternidad en nuestro corazón, relacionada con Dios. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entendemos, no queremos comprender, pero la Biblia es clara. El pensamiento de Dios es claro. El que no quiere oír, no se le puede obligar, pero que no se llame a engaño. El que siembra calabazas que recoge pepino. No, va a recoger calabaza. Así que siembre para la eternidad. Siempre primeramente en su alma y siempre en las almas de los demás. Huya de los mensajes monótonos, los mensajes que cautan, que atraen a los hombres que escuchan, pero que no hacen el efecto que debe hacer la palabra. Huya de ese tipo de mensaje. Eso al final es como tamo que arrebata el viento, no sirven para nada, porque usted cuando sale de puertas afuera se marcha a casa. Hermano, hasta el domingo que viene. Y ya no hay ese sentir, esa provocación de comentar, de hablar, de decir, me produjo inquietud, quiero mejorar. No, no, es que no hay, no sé qué pasa. Cuando el mensaje no te llega, cuando el mensaje no te está haciendo, son dos cosas. Primeramente, puede ser que tú no estés bien espiritualmente en tu relación con Dios y tengas un velo en la parte del espíritu, ¿eh? Y entonces está reinando tu alma, tu decisión personal, y tienes tapada, la relación con Dios está tapada. Ay, sí que es peligrosa. Pero puede ser también de que por tener un número, un afín de personas, se estén dando mensajes para entretener, para justificar la conciencia. Mira, tengo tanta gente, soy grande, Dios me ha puesto. No, mi hermano, te has puesto tú solo. Porque el mensaje no llega a nada, el mensaje no tiene contenido, el mensaje está vacío, el mensaje es pura paja. Eso lo pueden comprobar ustedes perfectamente. Si el mensaje no te hace, analízate. Cierren sus ojos ahí donde está, vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo. Al contemplar tu palabra vemos, Señor, nuestra ignorancia y nuestro no saber y lo profundo que es tu palabra cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirige nuestros pasos, dirige nuestra conciencia en lo espiritual y en el alma también. Que no siga, Señor, nuestra alma batallando contra nuestro espíritu, intentando imponer las corrientes del mundo, las corrientes del pecado, las corrientes de mi ego y de mi yo. Ayúdame, Señor, a ser manso y humilde, a escucharte, a obedecer y a poder llevar ese mensaje de urgencia a la raza humana, porque te necesitan. Gracias por estar en medio de nosotros y por bendecir nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.